Good morning. I'm Father Jack Wall, the president of Catholic Extension. We build up and strengthen vibrant Catholic faith communities in America's poorest regions. Christ is clearly present among us in these places, and seeing the profound faith of these communities gives us hope. El mensaje de Dios siempre es aleccionador. A veces quisiéramos reinventarlo a nuestro gusto, pero la palabra de Dios es revelada y verdadera y no se deja tergiversar. Las tres lecturas de hoy, en clara sintonía, nos ofrecen una lección profunda para nuestra vida. No rehuyamos su sentido y percibamos su voz. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra vida. De pie para recibir al padre Enrique Camacho Monserrate, acompañado del diácono Richard Rodríguez. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muchos saludos a todos y todas los y las televidentes de esta Santa Misa Televisada. Y vamos a poner una intención muy especial en el día de hoy, y es por el Monseñor Cummings. El Monseñor Cummings tuvo un accidente esta semana y está pues en proceso de recuperación de una operación muy delicada que le hicieron en el codo. Así que pues esperamos que prontito se recupere para que siga con esa alegría y ese entusiasmo a que nos tiene siempre acostumbrados nuestro querido Padre Cummings. Así que oremos mucho por él. Así que comenzamos esta celebración pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
porque solo tú eres santo. En el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones la ternura del amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos nuestras promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Todo profeta, por su mensaje y por su testimonio, se convierte en hombre molesto para la sociedad. Cuando la palabra del profeta no hiere, es porque ha perdido el filo que hace sangrar. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedemías: ahí lo tenéis, en vuestro poder. El rey no puede nada contra vosotros. Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech salió del palacio y habló al rey: mi rey y señor, esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde morirá de hambre, porque no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech, el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fagosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en socorrer.
en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa. En esta lectura de la carta a los Hebreos se nos presenta la vida cristiana en su aspecto dinámico y batallador. Nos ofrece una exhortación a la constancia y a la perseverancia en la fe, a pesar de los obstáculos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, una nube ingente de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores y os cambiáis, ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en nuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Seguir a Jesús requiere una opción personal consciente y responsable, y ese seguimiento entraña una guerra con los criterios del mundo. El Evangelio de Jesús no es guerrero, sino sembrador de paz, de justicia y de fraternidad. Antes de la proclamación del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo. Ojalá ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo. Y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz al mundo? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su
Bueno, pues vamos a ver lo que estas lecturas quieren decirnos hoy, en este día del tiempo, domingo del tiempo ordinario, donde se nos presenta un evangelio muy singular, muy, muy llamativo, porque pues sí llama la atención que Jesús en esta perspectiva cambia un poco el discurso, ¿verdad? En otras ocasiones hemos escuchado donde Jesús habla del amor, habla de la fraternidad, habla pues con parábolas entrañables, ¿no? Que nos, pues, nos traen a cosas muy bonitas, ¿verdad? Como son pues el rebaño, las ovejas y muchas otras lindas parábolas que Jesús nos presenta. Pero hoy Jesús, en esa continuación del discurso escatológico, recuerden que nosotros estamos recibiendo en este año litúrgico el Evangelio de San Lucas. Y como yo he explicado en otras homilías, el Evangelio de San Lucas tiene un sentido, ¿verdad?, que va llevando a sus leyentes hacia el momento culmen, que es la pasión de Cristo y la resurrección. Por lo tanto, en este momento, aunque eso coincide con otros evangelistas, pues se presenta lo que se conoce como el discurso escatológico, que comenzó el domingo pasado y hoy continúa, donde se nos habla de ese momento del juicio, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son los requisitos, ¿verdad? Nosotros conocemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad actual lo que es un juicio, ¿no? Hay un juez, hay un abogado, hay un fiscal, ¿no? Y se presentan argumentos y hay unas cuestiones y unos elementos establecidos para determinar algo sobre a favor o en contra de la persona acusada, etcétera, ¿no? Pues igual, eso es lo que está haciendo Jesús, enseñándonos en qué es que se nos va a evaluar a nosotros cuando nos llamen, cuando nos toque lo que se llama el juicio final, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que Jesús hoy nos presenta algo que llama la atención. Porque si no se entiende bien lo que Jesús quiere decir, el contexto pues puede parecer un poco incomprensible que Jesús esté hablando del fuego, ¿no? A veces, pues el fuego puede parecer pues un signo, ¿verdad?, de alarma, de destrucción, ¿verdad? Lamentablemente, eso lo hemos estado viendo en estos días, lamentablemente, especialmente en lugares de Europa. Yo estuve en España hace varias semanas y pude presenciar fuegos forestales en el área de Orense, por donde yo estaba en Galicia, pasando, ¿verdad?, que lamentablemente es una de las áreas que fue muy afectada por junto a otras áreas de España, por fuegos que destruyeron viviendas, toda esa cosa, ¿no? Pero yo quisiera poner un poco claro el contexto, que este mensaje de Jesús no es un mensaje de violencia. Yo creo que es bien importante que nosotros lo tengamos muy presente. Jesús no está hablando de ser violentos, Jesús no está hablando de imponer, ¿no?, de arrasar, no. Y yo creo que es muy sencillo comprenderlo, porque todos en la vida, algún momento en nuestra vida hemos prendido un fuego, ¿verdad? Ya sea coger, pues, con, ¿verdad?, con los carboncitos, ¿verdad?, y prender, ¿verdad?, una cajetilla de fósforo. Y los que hemos muchas veces hecho eso, que realmente yo diría que prácticamente todos, sabemos que no es fácil a veces prender un fósforo. ¿Cuántas veces nos pasa que uno le da y le da y le da? Si uno le da muy duro, se rompe, ¿verdad?, la capita esa roja, y uno tiene que... Yo a veces he sacado como 5 o 6 fósforos. ¿Y por qué? Y después me doy cuenta que es la técnica. Para uno prender un fósforo, hay que hacerlo con delicadeza. Si uno lo hace con excesiva fuerza, ¿qué hace? Se rompe y no sale fuego. Igual, alguna vez, casi todos hemos hecho un barbecue, ¿verdad? Una barbacoa. Y sabemos que crear el fuego no es fácil, ¿verdad? Las personas que son expertas en hacer barbacoa saben que toma su tiempo, ¿verdad? Poner los carbones y entonces ponerle su aceitito, ¿verdad? Y poco a poco, eso no es así de que el fuego se hace rápido, empieza a hacerse, ¿verdad?, unas llamitas, y poco a poco se va haciendo un fuego, ¿verdad?, uniforme, que entonces sirve para los propósitos que nosotros necesitamos.
Y por eso es importante que ustedes lo entiendan, porque muchas veces no entendemos lo que Jesús quería decir porque no entendemos también el contexto en el cual Él lo explicaba. O sea, recuerden que es una época donde no había energía eléctrica, donde no había nevera, donde no había estufa, donde no había placas solares, nada de esas cosas, como hoy, ¿verdad? Ni había luma, ni había nada de esas cosas. Y entonces, el fuego era uno de los elementos más importantes para poder vivir. O sea, se necesitaba el fuego para alumbrar por la noche, se necesitaba el fuego para comer, ¿verdad? Para hacer sus alimentos. El fuego era algo esencial para vivir. O sea que cuando Jesús está diciendo yo vengo a encender el fuego, está hablando en un contexto de levantarnos, de animarnos, en un contexto de darnos vida a nosotros, de mantenernos en pie, de no dejar que nosotros pues podamos parecer o morir por medio de la oscuridad, ¿verdad? Porque si no tenemos fuego, no comemos, pues morimos. Si no tenemos luz, nos tropezamos, chocamos y podemos también fallecer. Por lo tanto, cuando Jesús habla de esto, ¿verdad? De poder encender el fuego, lo que habla es algo muy también actual. Lo que Jesús nos quiere decir es que Jesús, ¿verdad? Y obviamente luego hace una aseveración un poquito más profunda, ¿no? Yo no vengo a traer la paz, sino la guerra. Pero no está tampoco hablando de la guerra, ¿verdad? Como también a veces la conocemos, como por ejemplo lo que está viviendo ahora Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que es violencia, injusticias, no. Cuando se habla de la guerra en el mensaje de Jesús, es que Jesús está consciente, igual que vemos en la primera lectura con el profeta Jeremías, y también nos lo explica muy bien San Pablo en la segunda lectura, que hacer lo correcto muchas veces lleva a ser incomprendido y muchas veces lleva a ser perseguido, ¿no? Y ciertamente eso es un contexto que tenemos que entender, porque si no lo entendemos, no vamos a poder aplicar nuestra vida de fe a la vida y a la sociedad en la que estamos viviendo. Eso me trae, ¿verdad?, un poquito a la mente algo que escuché esta misma semana. Esta semana pasada fue la celebración de San Lorenzo, que San Lorenzo fue uno de los primeros diáconos y es el Día del Diácono. Por lo tanto, aprovecho para felicitar al diácono y a todos los diáconos que colaboran en esta misa y en todas las parroquias de Puerto Rico que sintonizan esta misa, ¿verdad? Que los diáconos son muy importantes. Para todos nosotros, ¿verdad? Y es muy bonito porque escuchaba un poquito la historia de San Lorenzo, que no la conocía del todo, y explicaba que San Lorenzo estaba ejerciendo la función del diaconado, que los diáconos saben muy bien que uno de los elementos principales del diaconado es el servicio a los pobres. Cuando se crean los diáconos, el objetivo era que ellos se enfocaran más en atención a las personas necesitadas para que los apóstoles pudieran enfocarse, ¿verdad?, en la transmisión de la palabra, un complemento importante en toda comunidad de iglesia. Entonces, San Lorenzo era el encargado de repartir los bienes de la iglesia a los pobres en Roma. ¿Qué sucede? Que al papa que había en ese momento, lo matan, ¿no? Es uno de los primeros mártires que matan. Y el emperador romano que había en ese momento le habían dicho, incorrectamente, ¿verdad?, que quizás como una excusa para perseguir a los cristianos, que los cristianos tenían mucha riqueza, que había mucho oro, que había muchas cosas de valor. Y entonces el emperador le dice, llama a San Lorenzo y le dice, te voy a dar... Tienes que traerme ahora mismo todas las riquezas de la iglesia. Entonces, el Papa, antes de morir, le dice a San Lorenzo, ¿verdad?, un poco antes de que le llamara el emperador, que todos los bienes que tenía el Papa los repartiera a los pobres, ¿no? Entonces, San Lorenzo le dice al,
al emperador, pues por favor deme 2 días para traer todo lo que usted quiere, todos los bienes de la iglesia, ¿no? Y lo que hizo fue que en 2 días llenó la plaza de Roma de pobres para hacerle saber que la de los bienes de la iglesia están en los pobres, que se les repartieron a los pobres, ¿no? Y eso molestó tanto al emperador que por eso lo mataron, y lo mataron de una manera muy cruel. O sea, ustedes muchos sabrán que lamentablemente lo quemaron vivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una buena perspectiva, aunque, pues, gracias a Dios en esta sociedad no necesariamente nos van a quemar vivos. Sí, todavía, tristemente, proclamar la palabra conlleva persecución. Yo creo que, lamentablemente, y me da hasta vergüenza decirlo, ¿verdad? En el siglo XXI estemos viviendo esto. Estemos viviendo en Nicaragua como unas madres hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Las acusan injustamente, las expulsan. Entiendo que el obispo lo arrestaron recientemente. Y eso no solamente pasa en ese país, sino está pasando en muchos otros países. Que lamentablemente por hacer lo correcto somos perseguidos. ¿Por qué? Porque la palabra correcta molesta al que está incorrecto. Cuando nosotros decimos algo, esto está mal, ponemos en un signo de interrogación o en un cuestionamiento al que sabe que está haciéndolo mal. Por tanto, el camino más fácil es callar al que está diciendo que estoy mal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Ponerlo dentro entonces de nuestro contexto, de la sociedad puertorriqueña, aunque esto aplica, yo creo que, a muchas otras sociedades, ¿verdad? Yo estuve en España, como dije, la pasada, ahora en el mes de julio, y era impresionante cómo yo veía las noticias y con otros personajes y con otras historias, pero más o menos las mismas cosas que se veían en Puerto Rico estaban viéndose allá, ¿verdad? Las cosas malas, negativas, violencia, corrupción, todas las cosas que vemos hoy día en los periódicos, las veíamos allá también. Y yo decía, Dios mío, pues, es que el ser humano tiene una tendencia a veces a ser pecador. Pero yo creo que es importante que nosotros comprendamos que ser cristianos, como bien Jesús nos invita, implica ser valientes, ¿no? Y yo creo que esto es bien importante en la sociedad que estamos viviendo hoy. Vivimos en una sociedad donde también nos quieren callar, ¿no? Y esto lo voy a comentar como sacerdote y como abogado que soy. Quiero darle una explicación de algo que por ahí la gente dice mucho y para que ustedes cuando se lo digan puedan explicarle bien que están incorrectos. La gente dice, hay separación de iglesia y de Estado. Por lo tanto, como esto es un país donde hay separación de iglesia y Estado, no, ustedes simplemente celebren, aleluya, canten, pero ustedes no pueden decir nada. Eso no es correcto. Yo cuando estudié Derecho y cuando estudié Filosofía, ¿verdad?, tanto en mis clases de Derecho como en Filosofía en el seminario, lo que nos enseñó es que la separación de iglesia y Estado fue hecha para evitar que en la época de los reyes, si un rey era católico, perseguía a los protestantes. Y si un rey era protestante, perseguía a los católicos. Y si era protestante, le daba todo el dinero a los protestantes. Y si era católico, le daba todo el dinero a los católicos. Y el objetivo de la separación de iglesia y Estado es que no se beneficie una iglesia. Pero cuando se habla de iglesia también hablamos de ideología por encima de la otra. Por lo tanto, yo creo que a veces muchos políticos están violando la separación de iglesia y Estado. Porque si un político cree en el aborto, no tiene derecho a imponer su ideología, porque está violando la separación de iglesia y Estado. Si un político cree en una ideología y la empuja por encima del consentimiento del pueblo que lo eligió, tampoco está respetando la separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque está imponiendo una ideología personal. Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque eso tiene que hacernos saber que nosotros no tenemos que tener miedo en decir lo que tenemos que decir, porque nosotros somos tan ciudadanos como el que no cree. Y nosotros tenemos todo el derecho de expresar, pues, nuestro sentir ante las cosas que están mal. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que poner nuestra voz. Y voy a hablar de un tema muy actual. Ustedes saben que yo no le pongo, ¿verdad? Yo digo las cosas como son, con amor
pero como son, ¿verdad? Y estos días ha estado hablándose mucho del reggaetón, de Bad Bunny y todas estas cosas. Pues yo voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque, fíjense, es bien fácil decir, ay, Bad Bunny es malo. Bueno, sí, él es sus canciones son groseras. Las cosas que dice son groseras, son desagradables. Yo no puedo escuchar, lamentablemente, me perdona Bad Bunny si me está escuchando, pero yo no puedo escuchar ni un minuto de sus canciones. Porque habla de violencia, habla de sexo, utiliza a la mujer como un objeto y habla otra cosa que está muy mal, que él aprenderá porque es un crío, que no, la vida no es yo hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque todos sabemos que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Entonces, nosotros como sociedad, y no solamente vamos, no lo podemos limitar a Bad Bunny. O sea, la música actual, es más, la música, esto es un problema que no es actual, del presente. Yo escucho, los otros días escuché una canción de salsa de los 80 y la letra era bien fea. Las canciones de rock, en algunas canciones también eran feas. Porque a veces, lamentablemente, el pecado vende. Entonces nosotros tenemos que ayudar a entender que la responsabilidad es nuestra. No podemos echarle toda la culpa al gobierno. No podemos echarle la culpa a los cantantes. Porque los cantantes, si no son la gente que compra esos videos y no escucha esas canciones, no las cantarían. Por eso, en ese sentido, es que nosotros tenemos que poner nuestro corazón y nuestra alma para evitar que en esta sociedad nuestras jóvenes se nos sigan dañando. Tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mente para evitar que hayan tantos maltratos, que haya tanta violencia, que haya tantas cosas negativas. Y en ese sentido, tenemos una responsabilidad bien grande como iglesia de ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Miren que no escuchen la música que ustedes tienen que vigilar lo que los niños están escuchando. Esos juegos de matanza donde cogen una pistola y están matando a otras personas. Y por favor, padres, que ustedes me están escuchando, no le dejen a sus niños un celular para que vea lo que le dé la gana. Hay mucha porquería en el internet. O sea, ustedes tienen que ser padres. Ustedes tienen que velar lo que sus hijos ven y lo que sus hijos hacen. Hoy día los niños no salen, no corren bicicleta, no corren patineta, pues están todo el día viendo esas porquerías y después nos preocupamos y nos preguntamos por qué después hay matanza y después nos preocupamos porque hay tanta violencia, después nos preocupamos porque hay tanta droga. Pues ser valiente, encender el fuego es decir lo que tenemos que decir con amor, con esperanza y caridad. Que así sea, que Dios encienda ese fuego del amor en nuestras almas, en nuestros corazones, y que siempre podamos vivir en esa esperanza de saber que Cristo nos acompaña y enciende el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Y ahora, llenos de fe, presentemos al Señor nuestro credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor Jesús, en esta oración pública y comunitaria nos dirigimos a ti, Señor, no solo por nuestros méritos y nuestras necesidades, sino por todo el pueblo. Para que en la Iglesia de Dios no faltan profetas que nos recuerden que el Evangelio es exigente y merece la plena vivirlo coherentemente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la verdad y el amor de Dios estén siempre presentes en toda la humanidad, creando fraternidad y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que este tiempo en que vivimos sea un espacio favorable para abrirnos a la llamada del Señor y seguir más de cerca los mensajes de su palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, los que participamos en esta celebración, para que no tengamos miedo a manifestar nuestra fe, aunque lleve consigo resistencia y dificultades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y rogamos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, en especial por Monseñor José Emilio Cummings y por Antonio Hernández Núñez, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Álida Irizarri, Tomás Rivera, Isabel Avilés, Pilar González, Tere, Cuca Hernández, Nirvi Richard, Alexandra Villarán, Rosario González y familia, Minerva Blanco, enfermos de la parroquia de Guadalupe, Pilar González, Fredes Winda Mora, Isabel Avilés, Elsa Carrasquillo, Mirna Rosado, Leonides Ortiz, roguemos al Señor. Por eterno descanso de los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Gloria Esther Suárez, Tití, Epifanio Jiménez, Santa Valle Barber, Manuelita da Silveira, difuntos familia Colón Rolón, difuntos familia Sánchez Montero, Esteban Rivera, Rosa Auria Matos, Zoilita Rivera, Aide Ojeda Ruiz, Israel Padován y Bandas, Osvaldo J. Vázquez, Carmen A. Marín Rey, Jorge L. Levitt Rey, Walter Rodríguez Vega, Genaro Medina Colón, Iván Ramírez León, Hilda Gutiérrez Torres, Clara Irizarri Maldonado, Ramón Santana, Pablo Delgado, Armando Vega, Eliezer Pagán, Alejandrina, Gregorio y Richard Torres Torres, Julie y Aida Estrada, y Lorena e Isabel Rosas, roguemos al Señor. En acción de gracias por los 67 años de unión matrimonial de José Sayas y Concepción Oquendo, el cumpleaños de Nidia Medina Delgado y de Orlando Clemente, petición a la Virgen Milagrosa y al Sagrado Corazón de Jesús, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Pedimos de manera especial, esta joven Lorena era una muchacha muy joven, murió por cáncer y deja una niña de 9 años, de una familia muy querida para mí, pues para que Dios le dé mucho consuelo a esa familia, especialmente a esa niña, que pueda tener ese consuelo de saber que su mamá está en el cielo. Y también por el padre Chau, que falleció esta semana, para que Dios lo tenga en la gloria. Y por los difuntos de la familia Camacho, Monserrate y todas nuestras intenciones. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas
y escucha las oraciones de tus fieles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, quien el sacrificio de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y sé y concede a tu iglesia los dones de la unidad y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de su voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos su gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado
por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, ahora a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que está extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, con nuestro obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos del amor de Dios, con ese fuego que nos inunda de esa gracia, que nos inunda del Espíritu Santo, con humildad y confianza, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la unidad y la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz de Jesús, María, para todos, la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros y ustedes, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente de tu misericordia para que, hechos semejantes a él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues damos nuestra gratitud. Como acostumbramos, a Telemundo Canal 2 y al Canal 13, Canal de la Familia, por permitir que su teleaudiencia participe de esta Santa Misa Dominical. A nuestro diácono, el amigo Richard Rodríguez, también al coro Junte para Yahvé, quiero destacar que este grupo pues siempre está disponible. Ustedes saben que a veces es difícil conseguir ministerio, ¿verdad? Y quiero resaltar una cosa que decíamos en la familia, ¿verdad? Hablamos de la juventud, pero miren este muchacho, ¿verdad? Paco, joven, un modelo para nuestros jóvenes, ¿verdad? No todo está perdido. Y también la señora que está ahí al lado de él, me decía, ay, padre, recé por mí porque no hemos practicado. Mira qué lindo quedó, ¿eh? El Espíritu Santo ahí se botó.
Así que gracias. También recuerden que esto puede ser esta misa puede ser escuchado por Radio Paz a las 8 y a las 9, en la parte oeste por la emisora Romance y también por YouTube y Radio Oro. Y por supuesto, a mi buena gente de Caritas, hoy tenemos un montón de parroquias. Tenemos por con los de siempre, que son ya nuestra familia Inmaculada. También tenemos de la parroquia San Juan de Dios, tenemos de la parroquia también de Santa Luisa Merillac y muchas otras del área de Carolina y Río Piedras que están aquí presentes y otros líderes comunitarios, ¿verdad? San Felipe Apóstol, ¿verdad? Donde yo vivo, imagínate, no se puede quedar. Así que gracias, gracias a todos. Así que pues ahora pues terminamos esta celebración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Aquí.